La oración a la serenidad. El crédito de la oración a la serenidad fue conocido por todos los teólogos, filósofos y santos de la humanidad, que fue escrita alrededor de 1932 por el doctor Grayling Needball de Unión Teológica de Seminarios de Nueva York. Fue la terminación de una oración más larga en 1934. Un amigo del doctor Howard Robbins pidió su permiso de usar esa parte en una compilación que estaba haciendo, y fue publicada en ese mismo año en el libro de oraciones por el doctor Robbins. La oración llamó la atención de uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos en 1939. La leyó entre las noticias obituarias en el New York Times. Al ver la importancia de este escrito, fue dado a conocer en la GCO, en la calle Bersey, y al ser leído por el señor Bill W. y los honorables miembros de la Junta, expresaron sus magníficas opiniones al respecto. Fueron impresas tarjetas y distribuidas. De esta manera, esta oración simple ha llegado a ser una parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Cuando escuchamos por primera vez o leemos la oración de la serenidad en nuestro programa de recuperación, que se encuentra dentro de nuestro tercer paso, sentimos que algo grande y bello encierra y adivinamos que es uno de los regalos que nos ha dado ese Dios como cada quien lo conciba, para resolver todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones difíciles en el camino de la recuperación en nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Su mecanismo de acción y su filosofía nos es desconocida. Solamente a través de una interpretación cuidadosa de cada una de las palabras podemos llegar a comprender porque esa bella oración nos ha sido otorgada y al interpretarla adecuadamente podemos resolver con la ayuda de ese Dios o poder superior como cada quien lo conciba la mayoría de nuestros problemas. Es universalmente aceptado que todos nuestros problemas o todas nuestras situaciones difíciles tienen únicamente dos maneras de solucionarse. Una es cambiándolas por nuestra acción aquellas situaciones o aquellos problemas que podemos cambiar. Y otra es aceptando aquellos problemas o aquellas situaciones que no podemos cambiar. Al aceptarlos sin reservas, dejan de ser problemas y podemos entonces expulsarlos, sacarlos de nuestra mente consciente. Al aceptar nuestra condición de adictos, alcohólicos o neuróticos como algo que no podemos cambiar, nos hace entrar prácticamente en nuestro programa de recuperación. A través de nuestro primer paso, hemos resuelto prácticamente nuestro problema al aceptar nuestra condición de enfermo. Quedarse en medio, en la indecisión, significa más problemas, más infidelidades y más traiciones. Lo que nosotros debemos saber es cuáles son las que podemos cambiar. Por eso le pedimos a ese Dios o poder superior como cada quien lo conciba, la sabiduría. ¿Cuáles podemos cambiar y cuáles debemos aceptar? Le pedimos valor para cambiar y le pedimos serenidad para aceptar aquellos problemas o situaciones que no podemos cambiar. Que dice de la siguiente manera, Dios, conceda la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar las que podemos y la sabiduría para conocer la diferencia. Vamos a analizar cada una de estas bellas y sabias palabras de esta oración, comenzando con Dios. Nos estamos dirigiendo a aquel que es todo amor, que tiene todo el poder y que no solamente lo tiene sino que está deseoso de usarlo en nuestro beneficio. Él, ese Dios, como cada quien lo conciba, es todo amor, es todo poder, es a Él a quienes nos dirigimos en nuestra petición. No es así como el Padre nuestro dice nosotros, nuestros, nunca en primera persona, es como si al darnos estas oraciones quisiera que nos olvidáramos que no debemos excluir a nadie de ellas, como que no nos recordase la necesidad de incluir a otros en nuestras peticiones. Cuando estamos orando, practicamos en la palabra y en la obra el amor a nuestros semejantes. Siempre nuestras oraciones serán oídas cuando incluimos a otros en ellas. Ahora veremos la palabra conceda. Conceder. Es un regalo que se nos da sin pensar o sin valorar el merecimiento que tengamos para ello. Siempre que le pedimos que lo haga, sea el santo más grande o sea el pecador más grande del mundo, por consiguiente, debemos pedir libremente, con seguridad, sin pensar en nuestros merecimientos para que nos lo conceda. Veamos ahora la palabra serenidad. Es una palabra perfectamente escogida y a menudo poco comprendida por los que la usamos. Serenidad es algo más que todos estos estados de equilibrio que, que tanto buscamos en nuestro programa. Paz mental, paz espiritual, equilibrio emocional, felicidad, contentamiento. Es más que todos esos estados. Quizás, al definir cada uno de ellos, podamos comprender por qué se dice que la serenidad es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Toda comprensión está más allá de nuestro entendimiento. Felicidad es el haber obtenido aquello que deseábamos, el haber alcanzado la meta que nos hemos propuesto, es no tener deseos básicos insatisfechos. Paz mental es falta de ausencia completa de conflictos mentales. Es no tener problemas serios en indecisiones, no tener preocupaciones y no tener, en resumen, problemas mentales que resolver. Paz espiritual es la ausencia de todo conflicto moral. Es un estado del alma donde no existe un hábito serio de actuar en forma que nos produzca remordimiento. Es no tener sensaciones de culpa en el alma. Es no tener problemas que resolver. Paz del corazón o equilibrio emocional, es la ausencia de todo conflicto emocional. Es un estado donde hay penas en el corazón, donde no hay serios conflictos de deseos emocionales insatisfechos, como un amor no correspondido, intolerancia o insatisfacción de la actitud de un amigo o de un ser querido hacia nosotros. Contentamiento es una especie de satisfacción con lo que tenemos. Lo contrario de la felicidad que es el haber logrado aquello que deseamos. Contentos estamos cuando aceptamos las cosas como son, aunque no nos gusten, pero la serenidad es algo más que todo esto. Estar siempre sobre y encima de ellas y se mantendrá en su presencia a pesar de ella. Serenidad es paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un tranquilo estado de las más altas facultades mentales y espirituales a pesar de todo y de cualquier otra circunstancia en contra de ella. Es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar de nuestra felicidad o nuestra infelicidad, a pesar de si estamos o no estamos satisfechos con nosotros mismos o, en el caso de las mujeres, consigo mismas. Con las circunstancias, una paz que está sobre todo, si vemos a un pequeño pato, en un estanque deslizándose suavemente, observamos qué inmensa tranquilidad hay en él. Pero si pudiéramos ver bajo el agua, observaríamos una inmensa conmoción producida por sus patitas al desplazarse. Esa es una idea de lo que entenderemos por serenidad. En todos los tiempos han existido personas que siempre están tranquilas, serenas, a pesar del dolor, a pesar de la invalidez a pesar de los problemas y de un inmenso y duro trabajo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Dios en la cruz, sufriendo mentalmente con una inmensa tensión emocional y con un dolor físico inimaginable para nosotros, y, sin embargo, perfectamente sereno y tranquilo. Serenidad es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aceptar enfrentarnos a las circunstancias o a la gente que no podemos cambiar significa simplemente el decirle a Dios. Sí, Padre, cuando lo decimos sinceramente, significa aceptar la voluntad de aceptar. Es poder decirle a Dios. Muy bien, yo me adaptaré y no trataré de forzar ni las circunstancias ni la gente. Ahora vamos a desglosar la palabra, las cosas en el contexto de la oración, una cosa es muy amplio, no deja nada afuera, cubre todas las circunstancias dentro y fuera, toda la gente, todo lo que existe, no hay excepciones por consiguiente. Ahora, ahora veremos la frase que está dentro de la oración, no podemos. Esta frase se refiere a aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar sea por nuestro propio poder, sea con la ayuda de Dios como cada quien lo conciba o por la voluntad de ese poder superior, Dios, que hace imposible al cambiarlo sin dañar nuestra conciencia. Cambiar significa que sea tanto por eliminación o haciendo diferente las cosas y, por consiguiente, no nos concierna a nosotros. Veamos ahora la frase el valor dentro del contexto de la oración. El valor no tiene nada que ver con el sentimiento del miedo. No es una ausencia de miedo como erróneamente se piensa. Cuando enfrente de un peligro real nosotros reaccionamos con miedo, dejaríamos de ser humanos. Valor, dentro del contexto de esta oración, significa ser valiente a determinada acción a pesar del miedo. Un ejemplo de ello es el soldado en el frente. Hay una carga del enemigo. Tiene miedo, terror de morir, y sin embargo, pelea y tiene valor. Nosotros estamos pidiendo a ese Dios, como cada quien lo conciba, que nos dé la voluntad y la fortaleza para llevar a cabo todo aquello que tengamos que hacer. No importa qué cuán grande sea el temor que tengamos de hacerlo, Dios nos conceda la voluntad de actuar siempre. No importa cuán graves sean los obstáculos y cuán grande sea nuestro temor. Ahora veamos la palabra cambiar dentro del contexto de la oración. De nuevo tenemos la palabra de ser diferentes las cosas relativas a nosotros. Poder cambiar son aquellas cosas, gente, circunstancias que son susceptibles de ser cambiadas, ya sea por nuestro propio poder, por nuestra propia fuerza o con la ayuda de otros o con la especial gracia de Dios. Veamos ahora la palabra sabiduría. Esta es una palabra clave en la oración. Sabiduría no significa conocimiento. Sabiduría es la habilidad de discernir la verdad y de encontrar el curso correcto a seguir en todas las cosas consideradas por nosotros. Es esa habilidad de distinguir lo falso de lo verdadero. En resumen, es el conocer o el saber qué hacer con el conocimiento. Solamente hay dos fuentes de sabiduría en la vida. Una es a través de la edad y otra es un regalo de Dios como cada quien lo conciba. La juventud por sí misma no puede tener muchas de las veces sabiduría. A veces, pueden obtenerla de Dios en algunas circunstancias como un regalo, pero si nosotros queremos sabiduría, puede venirnos a nosotros con la edad o siempre nos vendrá en respuesta a nuestra sincera, continua y humilde oración. Ahora veamos la palabra conocer dentro del contexto de la oración. Conocer significa el ser capaz de llegar a una conclusión definitiva de tener conciencia de las cosas, el tener los hechos en la mano, lo que indica que nosotros no podemos sentar a esperar a un destino, sino que nosotros debemos tratar siempre de aprender el mejor curso a seguir, la mejor decisión de hacer y la acción más correcta con nuestro duro trabajo y con la gracia en respuesta a nuestras oraciones. Veamos, ahora esta pequeña frase clave dentro de la oración a la serenidad que dice, la diferencia. La diferencia es cuándo actuar para cambiar algo o cuándo relajar y aceptar las cosas tal como son. Prácticamente hablando, aquí hay mucha sabiduría para conocer la diferencia. Es el principio o el conocimiento básico de la naturaleza humana que en muchas, pero en muchas ocasiones nos hará saber cuándo aceptar o cuándo cambiar una cosa. La experiencia en el programa nos ha enseñado que la mayoría de las cosas fuera de nosotros, ya sea la gente, las circunstancias, no las podemos cambiar y que actitudes, pensamientos, conocimientos, sí los podemos cambiar. Tanto en los grupos de alcohólicos anónimos existe un axioma que dice, la mayoría del tiempo nosotros no podemos cambiar a otros. En todas las áreas, en esta forma de vivir, podemos nosotros utilizar la oración de la serenidad, practicando estos principios en nuestro hogar, nosotros mismos buscando constantemente cambiar y al mismo tiempo mejorar constantemente, y asimismo pensar que todas aquellas cosas y todas aquellas personas que nos rodean no van a cambiar jamás, que las que tenemos que aceptar y cambiar somos nosotros mismos. Muchos de los problemas que tenemos derivan de esta tendencia de querer cambiar a otros, en lugar de aceptar o de ajustarse tal como es él o es ella. Tampoco podemos cambiar de esposa o de esposo, porque esta es una de las cosas que no podemos cambiar, porque es en contra de la voluntad de Dios o en contra de una de sus leyes, y no lo podemos hacer sin dañar nuestra buena conciencia. Nuestros hijos generalmente no podemos manejarlos después de los 15 años y nuestro trabajo estará sobre nosotros mismos tratando de dar un buen ejemplo. Pero nosotros no podemos forzarlos, no podemos tratar de legislar la moralidad. Tanto amenazas como fuerza en nuestra casa solo traerán rebelión. Es bondad, comprensión, estímulo y amor las cosas que nuestros hijos esperan de nosotros. Si a pesar de la bondad, la comprensión, el estímulo y el amor, nuestros hijos caen o tienen serios problemas, ya todas estas cosas están fuera de nuestro alcance y no nos queda más que aceptarlo. Al trabajar sobre nosotros mismos y aplicando a nuestra vida social, veremos que el uso de esta oración nos hará aceptar las condiciones sociales en que nosotros hemos nacido y hemos vivido. Nunca pretenderemos escalar las diferentes posiciones que no nos corresponden. En el mundo de nuestros negocios, aprenderemos a aceptar la competencia y no trataremos de destruirla, así como trabajaremos prudentemente para mejorar siempre nuestro estado financiero, pero estaremos siempre listos a aceptar cualquier revés que nos dé la vida. Pues es necesario, si por alguna de estas circunstancias nuestro presupuesto es mayor que nuestros ingresos, aceptamos esta situación y cambiaremos toda nuestra vida para vivir más modestamente, más sencillamente, con un presupuesto tal vez más bajo, sabiendo que somos alcohólicos, adictos, neuróticos o enfermos emocionales, y estamos plenamente convencidos de que hay situaciones que no podemos nosotros tolerar ni muy a menudo, ni por un tiempo demasiado prolongado. Estas excepciones son producidas por los resentimientos o por la compasión propia. Si esto sucede muy a menudo o de muy larga duración, y tenemos un resentimiento mucho tiempo, Automáticamente podemos despertar esta compulsión sobre la que no tenemos control para beber. Automáticamente podemos despertar esta compulsión sobre la que no tenemos control, como por ejemplo los alcohólicos para beber, los adictos para consumir drogas y el neurótico para gritar o el enfermo emocional para deprimirse. Recordaremos siempre, nosotros no podemos tolerar los resentimientos sabemos también que tenemos una serie de ciclos de depresión de nervios de falta de sueño que pueden ser manejados sin ninguna dificultad aceptándolos también tenemos en sesiones el temor o los famosos bajones dijéramos en nuestro estado de ánimo que también debemos de aceptar sabemos que aceptando estos estados están menos con nosotros nacimos con un potencial mental que no podemos cambiar pero que nosotros podemos enriquecer a través del estudio y a través de la lectura, y que también podemos iluminar con la oración. Tenemos pensamientos confusos, pensamientos malos que nosotros no quisiéramos tener, pero siendo humanos siempre durante toda nuestra vida tendrá que aparecer. Todos los escritos están de acuerdo que la mejor manera de manejar estos pensamientos que no queremos tener es aceptándolos e ignorándolos. Es como si alguien que nosotros no queremos en nuestra casa y toca nuestro timbre, si nosotros abrimos la puerta y tratamos de argumentar con él o con ella, lo más probable es que termine por entrar y continúe una discusión. Pero si nosotros dejamos que suene el timbre y lo ignoramos, después de un tiempo se cansará y se irá. Lo mismo pasa con ese tipo de pensamiento. Al aceptar a los demás y a ignorar esos malos comentarios, ellos desaparecerán. Debemos pedir a Dios serenidad para aceptar los defectos físicos de nuestro cuerpo. Tenemos que convencernos de que existen situaciones de nuestro organismo que no podemos cambiar. Muchos niegan aceptar la calvicie, gastan montones de dinero y viven siempre con una esperanza de que aquel medicamento anunciado en aquella revista o televisión o internet les va a resolver su problema. Sería mucho mejor si aceptáramos la condición con la serenidad. Existe el enfermo que, después de un veredicto de un médico, consulta a muchos médicos más, como que buscará ansiosamente que estuviese de acuerdo con él que no tiene la enfermedad. Sencillamente se está negando a aceptar su padecimiento. Se niega a aceptar por voluntad los anteojos, aquel que casi no ve, o al apartarlo para oír, aquel que no puede oír se niega a aceptar estos defectos físicos. La sabiduría nos ha enseñado que en nuestra vida espiritual tenemos dos senderos. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos para cambiar todas esas situaciones en que actuamos y nos producen remordimiento y lo que también tenemos que aceptar si a pesar de todo nosotros caemos. Tenemos que aceptar las faltas, tenemos que aceptar las faltas que nosotros tenemos que son parte de nuestra condición humana y que serán recurrentes, que aparecerán siempre hasta el día que nos moramos. Pero al mismo tiempo trataremos de cambiar, trataremos de mejorar cada día, realizándolo, porque Dios nos hará perfectos aquel día que nosotros hagamos perfecta nuestra humildad. Recordemos siempre que nosotros podemos cambiar las circunstancias que nos lleven a cometer esas faltas de las cuales obtenemos remordimiento. Siempre podemos cambiar y pronto o más tarde, nosotros tenemos que aceptar un hecho. En esto se necesita mucha sabiduría para saber que es una de las cosas que no podemos cambiar: se trata de nuestra muerte. Y entre más pronto estemos listos para aceptar todas las circunstancias que Dios, como cada quien lo conciba, ha escogido para nuestra muerte, mejor. El hombre sabio la ha aceptado ahora y él dice a Dios, siempre y cuando tú quieras enviarme, en la forma en la que tú decidas hacerlo, cualquier clase de muerte que tú hayas escogido para mí, yo la acepto, estaré siempre listo para morir. Qué maravilloso es el sentimiento de que a veces no tenemos que distinguirnos entre nuestros compañeros o compañeras con el fin de ser útiles y profundamente felices. No muchos de nosotros podemos ser líderes de importancia, ni tampoco desearemos serlo. El servicio protestado gustosamente, las obligaciones honradamente enfrentadas, las dificultades bien aceptadas y resueltas con la ayuda de Dios, la conciencia, de que en el hogar o en el mundo exterior somos socios de un esfuerzo común, la verdad que ante los ojos de Dios todos los seres humanos somos importantes, la prueba de que el amor, de que se da sin reserva, trae seguramente una justa recompensa, la certeza de que ya no estamos aislados y solos en prisiones construidas por nosotros mismos, la seguridad de que podemos encajar y pertenecer a ese esquema de las cosas de Dios. Esas son las satisfacciones permanentes y legítimas que resultan de un modo de vivir adecuado que no puede sustituir ningún grado de pompa y circunstancias ni ninguna cantidad de posesiones materiales. A todos nosotros se nos presentan ocasiones en que solo podemos orar con el más grande esfuerzo de la voluntad. Ocasionalmente vamos a veces aún más lejos. Nos sobrecoge una rebeldía tan deprimente que sencillamente no podemos orar. Cuando esto acontece, no deberíamos pensar muy mal de nosotros mismos. Deberíamos simplemente tratar de reanudar la oración tan pronto como sea posible, haciéndolo como lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. Una persona que persiste en la oración obtiene grandes beneficios. Cuando tiene que enfrentarse con circunstancias difíciles, descubre que puede hacerlo. Acepta a sí mismo y al mundo alrededor suyo. Esto es lo que puede hacer ahora, porque acepta un Dios que lo es todo y que ama a todos. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo dice sincera y humildemente, absorto la meditación y liberando así el clamor del mundo. Sabe que está en manos de Dios como él lo conciba o ella lo conciba y que su destino final está verdaderamente seguro, ahora y en el futuro, pase lo que pase. Mientras el escéptico está poniendo a prueba el proceso de la oración, debe comenzar a enumerar los resultados. Si él persiste, casi seguramente encontrará más serenidad, más tolerancia, menos temor y menos ira. Adquirirá un valor discreto que no está lleno de tensiones puede apreciar el fracaso y el éxito por lo que verdaderamente son. Las dificultades y las calamidades empezarán a significar para él su instrucción. En vez de su destrucción, se sentirá más libre y más cuerdo. La idea de que se haya ido optimizando por la autosugestión le parecerá absurda. Su sentido de determinación y de dirección aumentará. Sus preocupaciones empezarán a desvanecerse. Es muy probable que su salud física Mejore. Empezarán a acontecerle cosas raras y maravillosas. Le sorprenderá cómo sus relaciones familiares y sociales, antes tan torcidas, comenzarán a mejorar. Por último, regresemos a nuestra oración a la serenidad, porque nos trae a una nueva luz que puede disipar nuestra vieja y casi fatal costumbre de engañarnos a nosotros mismos. Es el resplandor de esta oración. Vemos que la derrota propiamente aceptada no tiene que ser un desastre. Ahora sabemos que no tenemos que huir, ni debemos tratar de recuperar la adversidad por otra ofensiva precipitada que nos creará obstáculos más rápidamente de lo que podamos derribarlo. Es por ello que esta oración la tenemos que practicar. Tenemos que practicar ese tercer paso de nuestro programa de recuperación, poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo conciba. Por último, digamos todos juntos la oración a la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y el valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para discernir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Que así sea. Este fue el artículo de la oración a la serenidad por petición de todos ustedes. Esperemos que haya sido de su ayuda para su proceso de recuperación. La oración es parte fundamental para cada uno de nosotros como enfermos. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte, que nos dejes un like y que compartas este grandioso video con tus compañeros y compañeras de tu agrupación. Felices 24 horas y hasta la próxima.